Estamos en Salina Cruz. Estamos haciendo este rompeolas. Imaginen un muelle. 1 kilómetro con 600 metros. 1600 metros de rompeolas. Para eso estamos utilizando estas piedras y esos moldes también de cemento, de concreto, que están en la plataforma del trailer. Todo esto se coloca con estas grúas, pero esto significa avanzar en solo un 20%, el 80% del rompeolas se va realizando, acarreando las piedras desde ese muelle hasta esa barca. Con esa barcaza que viene ahí, esa barcaza ya tiró piedra. Esa es la que más piedra va a tirar. Imaginen que está tirando piedra en 120 metros de ancho. Y el rompeolas, la parte de la superficie, va a tener 20 metros. Son 120 metros de esa barcaza que se está llevando a cabo el transporte. 8 viajes, pero vamos a tener 2. Porque estamos terminar a más tardar a finales del año próximo. Es una inversión de 4.600 millones de pesos, no crédito, presupuesto. Ya no se usan los pidiregas, todo eso que resulta oneroso porque hay que pagar mucho por financiamiento. ¿Cómo tenemos dinero? Del presupuesto, y no se recurre a financiamiento porque no hay corrupción. Ahí está la clave de todo. Y porque estamos ahorrando, no hay lujos en el gobierno. Antes era un gobierno rico con pueblo pobre. El gobierno estaba ensimismado. No se atendía al desarrollo del país, ni se volteaba a ver a la gente. Estas obras son empleo, significan bienestar y desarrollo para nuestro país. Esto lo soñó Juárez, lo soñó y lo convirtió en realidad Porfirio Díaz, porque él hizo este puerto de Salina Cruz, hizo también el tren del Istmo, el puerto de Coatzacoalcos, el puerto de Veracruz. Tenía Porfirio un constructor favorito, muy inglés, Pearson, que era el que recibía todas las obras, era al que le tenía mucha confianza y cumplía. Pearson era también dueño de la compañía petrolera El Águila, que fue la que hizo la primera refinería en Minatitlán. El proyecto del Istmo se impulsó mucho, no tuvo el éxito que se esperaba, porque entonces los países del Pacífico pues no tenían la importancia que tienen ahora. Los puertos del Pacífico pues no recibían mercancías. Ahora es distinto. Los puertos del Pacífico son los que más carga mueven por barcos. Ya no son los puertos del Golfo, no es el Atlántico. Ahora es Manzanillo, es Lázaro Cárdenas. Antes solo, fundamentalmente Veracruz, si acaso Tampico. Esto ya cambió porque China es una fábrica del mundo, los países asiáticos, y nosotros tenemos este corredor 300 metros para unir al Pacífico con el Atlántico. Los países de Asia con la costa este de Estados Unidos, por eso estamos rehabilitando, construyendo estos rompeolas
rehabilitando el puerto de Salina Cruz, el puerto de Coatzacoalcos, rehabilitando la vía del ferrocarril, y estamos impulsando el desarrollo. 10 parques industriales en el corredor del Istmo, para que haya trabajo, progreso, con justicia, porque eso significa empleos, significa bienestar para la gente. Y algo que quiero aclarar, no se va a concesionar a particulares y mucho menos extranjeros. Es un asunto de soberanía. Esto lo va a manejar el Estado mexicano y lo va a cuidar la Secretaría de Marina, que es a la que le vamos a dejar encomendadas todas estas obras cuando las terminemos, por el bien y por el progreso de nuestro país.